Buenos días, profesor. No, digo, buenas tardes. Buenas tardes, hijita, buenas tardes. Profe, ¿puedo ayudar con el ejercicio de física, el último que dijo? Ya, ahora vamos a ver, ya, hijita, ahora vemos, ¿ya? Ya, profe, gracias.
Buenas tardes. Hola, hola niña, buenas tardes. Profe, buenas. Hola, hijito, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, hijita. Buenas tardes.
También la bulla, profe. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, profesor. Hola, hijita, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, hijito, buenas tardes. Ya comenzamos, chicos, comenzamos. Ya, por favor, todos atentos. Ya, a ver, enciendan su pantalla, chicos. Vamos a comenzar ya la clase de geometría de hoy día. Ya, es como pueden observar, sobre puntos notables. Ya, chicos, ya, a ver, ahora sí, todo el mundo, por favor, ya enciendan su pantalla. Estamos entonces en el curso de geometría, ya, o el curso geometría, el capítulo puntos notables de un triángulo. No se olviden, hoy día, ya, estamos comenzando 3:40, ya, hoy día a las 4:20, chicos, ya estamos enviándole los dos problemitas para que ustedes lo resuelvan y se ganen su nota correspondiente. No se me vayan a desaparecer, chicos, ya, entonces estamos 4:20, ya un par de problemitas, ya están todos. Quirós, Ota Quirós, Huarcaya, Villafuerte, Solano, ya, por favor, no se me vayan a desaparecer. Aquí estoy, ¿ya? Profesor Villafuerte. Ya, por favor, no se me vayan a desaparecer. Solano. Ya, muy bien, Solano, excelente, excelente. Escalante, ¿dónde estás, Escalante? Ya, chico, ya pasé la asistencia. Hay 25 alumnos, ya todos tienen que participar. Por favor, alumnos de quinto año, ustedes tienen que dar el ejemplo, ¿ya? Ya, chicos, todos tienen que participar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hablando entre nos en confianza, si todos participan, ya saben que no le tomo examen, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya? ¿Para qué tanta nota, tanto 20? Pues tienen que participar. A los que no participan, ahí sí, ya orden de la dirección, le tomamos examen al toque. Y el examen, ponte a pensar, es de todo lo que hemos hecho. Ya, chicos, no es amenaza, por si acaso, ¿eh? Con todo cariño, ya con mucho amor, participen, por favor, participen. Ya, muchachones, estamos entonces, título, escribimos,
escribimos título, puntos notables de un triángulo 2. ¿Por qué 2? Porque la clase pasada fue el número 1, ¿te acuerdas? Número 1, hemos hecho incentro y excentro, excentro. Ya, ahora sí, tienen en la pantalla, chicos, los cuatro puntos notables que faltaban. Primero, ortocentro, ya chicos, ortocentro. Acuérdate que el prefijo orto significa 90 grados. Ya muchachos, orto no es un nombre, un prefijo hacia la champa. No, ese orto se le ha puesto porque orto, a ver acá, orto significa 90. ¿Dónde está el 90? Ya, donde cae esta altura, hay un cuadradito de 90. Donde cae la otra altura, otro cuadradito de 90. Conclusión, ese puntito, el puntito donde chocan las alturas, ¿no es cierto? Así se llama ese puntito donde chocan las tres. Allá hay dos. Pero cuando tú quieras, mira, de acá. Cuando tú quieras, derechito con tu reglita, por ahí tiene que pasar la tercera altura. No te olvides, las tres alturas se cortan en el ortocentro. Ya, pregunta de admisión. Escucha que te agarran, ¿ah? Escucha, ¿en qué punto notable solamente llegan dos líneas notables? ¿Ya? O sea, ¿cómo se llaman? Cuando solamente son dos las que se cortan. Acá son tres, ¿ah? Otra vez, mira. Una altura. Acá es la segunda altura. Y repito, por acá, por ahí, por el orto, por acá tiene que pasar la tercera, ¿ya? Pero hay un punto notable, ya, cranea, hay un punto notable donde solamente pueden pasar dos líneas nada más. No digo altura no digo, ¿eh? Solamente hay un punto notable de todos donde solamente por el punto pueden pasar dos rectas, tres no, ¿ya? Estamos en el número 2, baricentro, famoso el baricentro, también se utiliza en física. ¿Ya? A ver si lo anotas, por favor, porque eso te van a tomar en el examen de admisión, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya, chicos? La Universidad de Huacho, ¿conocen Huacho? ¿Alguna vez han escuchado Huacho? La Universidad de Huacho, ya, se llama José Faustino Sánchez Carrión. Huacho queda a 2 horas de Lima, 2 horas, nada más, lo que te demora sin ir hasta Comas, ¿sí o no? Ya, Huacho queda 2 horas de Lima para el norte. Tienes que pasar Pasamayo. Pasando Pasamayo, 1 hora más, llegas a Huacho. Ya, tú dirás, ¿y yo qué tengo que ver con la Universidad de Huacho? En la Universidad de Huacho hay medicina. Acá en Lima todos se sacan el ancho por entrar a San Marcos por medicina. Y ahí en Huacho, con las justas, escúchame, ¿eh? Con las justas postulan 300 alumnos a la Facultad de Medicina. Saca tu línea. Hay derecho, enfermería, hay un montón de facultades excelentes, ya que tiene, ya amenaza a la Universidad de Huacho ahora en octubre, el 22, examen de admisión, ¿eh? Ya por si acaso, ya, y ojo, ya lo sensacional es que el examen de admisión, la Universidad de Huacho lo acaba de publicar, va a ser presencial, o sea que todo lo que postulan ya van a ir personalmente. En cada salón pondrán 10 alumnos, me seguro, porque la universidad es inmensa, por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Universidad de Huacho, examen de admisión en octubre. Tú dirás, pero si yo no he terminado. No, también pueden postular los que no han terminado, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Te aviso, ¿ya? Baricentro, tiene 3 nombres, baricentro. Ya, apunta. Se llama también centro de gravedad, y también se llama con G, gravicentro. Ya, muchachones, ¿ya? ¿Qué cosa es el baricentro? ¿Qué cosa es baricentro? El punto de corte de las tres medianas. Mira,
esta rayita AM se llama mediana, esta rayita se llama mediana. ¿Por qué? Porque el punto M es punto medio. El punto M es punto medio. ¿Por qué? Porque esta bolita es igualititita a esta bolita, ¿ya? Segunda mediana, CN, CN, segunda mediana. ¿Por qué? Porque N es punto medio. ¿Por qué es punto medio? Porque esta marquita es igualititita a esta marquita, baricentro, punto de corte de las medianas, mediana, ¿ya, chicos? ¿Ya? ¿Ya? Ahora, propiedad del baricentro. ¿Para qué sirve el baricentro? Escucha, escucha, mira, mira. Este es el baricentro, este es el baricentro. Por aquí pasa, por ahí pasa la tercera mediana. La tercera mediana tiene que pasar obligatorio por acá, por ahí. ¿Ya? ¿Listo? Las tres medianas se cortan en el baricentro. Ya, chicos, propiedad, propiedad, mira. Si del baricentro al punto medio, ¿ya? O sea, mira, 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 este pedacito, si este pedacito vale K, del baricentro al vértice es más grande, ¿ya? Del baricentro al vértice tiene que ser el doble obligatorio. Ejemplo, mira, mira, si esta rayita mide 4, ya, mira, mira, este pedacito, si este pedacito mide 4, 4 metros, este pedacito mide 4, 4, del baricentro al vértice es el doble, el más grande, ¿eh? El más grande. El de acá tiene que ser 8, 8 tiene que ser. Ya, a ver, pregunta, pregunta para mis genios de quinto año. Mira, escucha, escucha, ya, una facilita. Esta mediana, esta mediana, esta mediana, ya, tipo, tipo, Universidad del Callao, ¿eh? Tipo Universidad del Callao. Si esta mediana, esta mediana, mediana, vale 15, vale 15, 15 metros, habla, ¿cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? A ver, chicos, hablen, por favor, ¿cuánto vale esa letra K? Este pedacito, ¿cuánto valdría? Si todito, todita la mediana vale 15, 15, ¿cuánto vale este pedacito, chicos? A ver, habla, 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 ya, a ver, chicos, aritmética de primaria. Si todititito vale 15, vale 15, el pedacito chiquito tiene que ser 5, ¿no es cierto? ¿Está bien o no? 5. ¿Por qué? Porque el grandazo es el doble, 10, 10 y 10 más 5, 15. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Esa es la idea con el baricentro, baricentro. No te olvides, esta rayita, esa, es el doble de la de acá. ¿Ya? ¿Listo? Llegamos al número 3, circuncentro, circuncentro. El punto O es el circuncentro, ¿ya? ¿Qué cosa es circuncentro? El puntito donde se corta esta flechita, mírala, mírala. Esta flechita de acá se llama mediatriz, mediatriz. La otra flechita también se llama mediatriz. ¿Ya, chicos? Ese puntito, puntito, donde choca esta, la mediatriz de AB. Esta es la mediatriz del lado AB. ¿Ya? ¿Ya? La otra flechita es la mediatriz del lado BC. BC. ¿Ya? Chicos, donde chocan dos, dos, una y dos. Dos mediatrices donde chocan, eso se llama circuncentro. ¿Ya? Pero te hago recordar porque hace poquito lo hicimos. ¿Ya? El punto O, el circuncentro, es el centro de la circunferencia circunscrita. Mírala, mírala, mírala. La circunferencia circunscrita. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La circunferencia circunscrita es la que pasa por los tres vértices. Es la que pasa por los tres vértices del triángulo, ¿ya? ¿Dónde está el centro de esa circunferencia? En el punto O. Ya, por eso que esta rayita de acá se llama radio. Ya, mírala, mírala, radio. ¿Eh? Esta rayita de acá también se llama radio. Y si tú trazas OC, esta rayita OC también sería radio. Ya, chicos, pregunta, ¿cuánto vale el ángulo alfa? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale este ángulo alfa? Ya, la propiedad, acá está, la propiedad dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que el ángulo alfa
que se forma en el circuncentro, ya este ángulo alfa es el doble del ángulo C, el doble del ángulo C, ya, o sea que si el ángulo C mide 40, el ángulo alfa debe ser 80, ya. Chicos, lo que viene siempre en admisión cuando los quieren agarrar, ya, porque esto muy poco se acuerdan, ya, es solamente, ojo, solamente en un triángulo rectángulo. Mira, mira, esto tiene que ser un triángulo rectángulo. ¿Ya, chicos? ¿Ya, ya? Ese cuadradito de 90. Cuadradito de 90, ¿ya? Solamente cuando es triángulo rectángulo, ya, ojo, ojo, anota en tu supercerebro el ortocentro, punto de corte de las alturas. ¿Dónde está? En el vértice. Mira, mira, es el único caso. Está en el vértice del ángulo recto. ¿Qué cosa? El ortocentro, ¿ya? Entonces, sigue el baricentro. Este puntito, ese puntito que está ahí, se llama baricentro, baricentro. Por eso que esta rayita es el doble de la otra. ¿Ya, chicos? ¿Ya? El baricentro es este, por lo tanto, esta rayita tiene que ser la mediana. Esta raya tiene que ser mediana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente la mediana pasa por el baricentro, ¿ya? ¿Listo? Y seguimos avanzando y llegamos al punto medio. Punto medio, ¿cómo sabes que es punto medio? Porque esta bolita es igual a esta bolita, ¿ya? Como estas dos bolitas son iguales, entonces este puntito es el punto medio de la hipotenusa, ¿ya? Chicos, en un triángulo rectángulo, ¿dónde está el circuncentro? ¿Dónde está el circuncentro? En el punto medio, en el punto medio de la hipotenusa. ¿Ya? ¿Ya me escuchaste? Eso tiene que aplicar en la solución de la tarea que van a llevar al cubicol es para que apliquen esto, todo esto de acá. ¿Ya? ¿Listo? Acá dice recta de Euler. Leonardo Euler es el que descubrió qué cosa. Mira, mira, mira. Acá está la recta. Esta recta se llama la recta de Euler. Ya, porque él fue el que descubrió. ¿Qué cosa descubrió? Que el ortocentro, el baricentro y el circuncentro están en una sola línea. Están alineados, están en una sola recta. Por eso que a esa recta se le llama la recta de Euler, recta de Euler, mis queridos amiguitos, ¿ya? Entonces, todo lo que he dicho, solamente en un triángulo rectángulo. ¿Listo, muchachos? Ya saben, entonces, 4 y 20, 4 y 25, soltamos las dos preguntitas para los que quieren aprobar, Ahora, si tú quieres dar examen, ya no te vamos a quitar el gusto, ¿eh? Problema número uno, examen de admisión en la Cayetano Heredia. Mira, mira, ya estás mirando, por favor, el triángulo ABC, ¿ya? Para que vean la calidad de los problemas que toma la Cayetano, ya por eso es una de las más caras. ¿Cuál es la más cara? La Universidad del Pacífico que queda por la avenida Salaberry, Jesús María, ¿ya? Solamente para los pitucos nada más. Ya, chicos, en el triángulo ABC, en ese triangulito, el punto H dice, ¿ya?, que es el ortocentro, ¿ya? Y no me vayan a malinterpretar, ¿ah? Ustedes no necesitan, ustedes todos los que están ahí, ¿ah?, no necesitan universidad privada, no necesitan universidad particular. Ustedes son chicos súper inteligentes, pueden ir a una universidad estatal, San Marcos, Villarreal, la Universidad del Callao, la Universidad de Huacho, no se olviden la Universidad de Huacho, ¿eh? Ahí pueden estudiar medicina, ¿ya? Ahí hay un montón, yo conozco Huacho, yo he trabajado en Huacho, hay un montón de estudiantes que son de otros lugares, de Arequipa, de Trujillo. Lo que pasa es que llegan ahí porque saben que es más fácil ingresar, sobre todo a medicina, ¿ya?
mientras acá se siguen mechando para entrar a San Marcos, tranquilamente entran a la Universidad de Huacho, ¿ya? Ahora, ¿cómo averiguas? ¿Cómo averiguo? Ya, entra Google y buscas ahí Universidad de Huacho. Ahí sale el teléfono, una llamadita y te enteras de todo. Y chicos, la letra H es ortocentro, la letra I es el incentro, alto. La letra I es el incentro. Entonces tienes que acordarte que esa rayita, esta, esta rayita de acá, obligatorio, esta rayita tiene que ser bisectriz. ¿Por qué? Porque pasa por el incentro, ¿ven? Entonces, si este vale alfa, ese vale alfa, el de abajo también debe ser alfa. No te olvides, ¿ah? ¿Ya? ¿Qué más? Ya, como H es el ortocentro, quiere decir que esta rayita, yo la prolongo para arriba y obligatorio tiene que ser altura. O sea que donde esta rayita cae, ahí, tiene que haber un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Acá está, chicos, la aclaración. Ya por la culpa del ortocentro, ya muchachos, ya esta rayita tú la prolongas y entonces tiene que formar 90 porque la teoría dice así, por el ortocentro solamente pasan las alturas, ¿ya? O sea que esta rayita, ya muchachos, esta rayita primero es bisectriz, pero como está pasando por el ortocentro, entonces también tiene que ser altura. Se descubre, nadie te ha dicho, se descubre que es altura, que eso vale 90. ¿Ya, campeones? Ya, ahora mira, como este ángulo vale alfa, tú dices, ¿ah? Entonces el de acá, ese rojito vale 90 menos alfa. ¿Está bien o no? Ya, si este vale alfa, ya, entonces el otro SS tiene que ser 90 menos alfa, opuesto por el vértice, 90 menos alfa, chicos. Entonces, como este es un triángulo rectángulo, también es un triángulo rectángulo, si este vale 90 menos alfa, este acá debe ser alfa. Ya, muchachos, este tiene que ser alfa. Si este vale 90 menos alfa, este vale alfa. Oye, aguanta, ese es el incentro. Entonces, esta raya es bisectriz. Esta rayita es bisectriz, amiguito, ¿ya? Como este ángulo de arriba vale 2 alfa, el de arriba vale 2 alfa, el de abajo obligatorio también tiene que ser 2 alfa, y entonces se acabó el problema. Ya, chicos, estoy escribiendo lo que he dicho. Ya, mira, en el triángulo ANNC, ya ese triangulito ANC es la salvación del problema. Míralo, lo estamos sacando acá abajo, de rojito, míralo, ¿ya? ¿Cuánto vale todo este ángulo? Todito, ¿ah? Vale 2, 3 y 1, 4 alfa, ¿ya? Este angulito vale alfita, un alfa nomás, ¿ah? No te paltees, un alfita corriendo, lo pongo por acá, ¿ya? Repito, como es un triángulo rectángulo, entonces tú dices la suma de los dos tiene que ser igual a 90 grados. Ahí está, ya ves, la suma de los dos igual a 90, o sea que 5 alfa vale 90, ¿no es cierto? Ya, el 5 pasa a dividir, ¿ya? A ver, habla, 90 entre 5, chicos, ¿cuánto? 90 entre 5 sería, ahí está, ¿está bien o no? ¿Listo? Ya, entonces, un resumen, esta rayita, como pasa por el incentro, tiene que ser bisectriz. Entonces, si este vale alfa, el de acá abajo también vale alfa, ¿ya? Esta rayita, como pasa por el ortocentro, esta rayita tiene que ser, cuando tú la prolongas, tiene que ser, ¿qué cosa? Altura, las alturas no más, tienen permiso para pasar por el ortocentro, punto de corte, las alturas.
estructuras. Problema número dos. Ya, este problema sí es recontra interesante. Mira, solamente hay una altura, esta es una altura, ¿ya? ¿Listo? ¿Por qué esa altura, chicos? ¿Por qué esa altura? Porque este ángulo vale 90 grados, ¿ya? ¿Listo? Este angulito vale 2x, este vale x, este vale 2x, este vale x. O sea que hay cuatro datos, amiguitos, ¿ya? Y además la altura, una altura nada más. Con una altura yo no puedo encontrar el ortocentro, ¿eh? Me falta una altura más. Pregunta, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x, mis queridos amiguitos? ¿Ya? ¿Listo? Entonces vamos a aprovechar que esta raya es altura. Como esta raya es altura, ya vamos a aprovechar eso, vamos a sacarle provecho. Ahí está la figura. Pero tienes que razonar. Mira, escucha, este ángulo vale X, ¿eh? Este vale X. Ya, acuérdate, en todo triángulo rectángulo, chicos, en todo triángulo rectángulo, ya no te olvides, este puntito acá se llama O, este puntito se llama O. En todo triángulo rectángulo, muchachones, jamás se olviden, ¿eh? Si un ángulo vale X, el otro ángulo tiene que ser 90 menos X. Acá está, mira, ya está, para que no te olvides, ¿ya? Si un ángulo vale X, el otro vale 90 menos X, ¿ya? Amiguitos, esta rayita, mira, no había. Esta sí, pero la de acá no, esta no había, ¿ya? Esta rayita de acá la agarro con tu reglita y la prolongo. Todavía no sé si vale 90, ojo, no sea, ¿ya? Entonces, esta rayita nada más la prolongo, la jalo hasta arriba. Listo, como este vale X, este vale 90 menos X. 90 menos X, opuesto por el vértice, 90 menos X. Ya, ahora suma. 90 menos X más X. 90 menos X más X sale 90. 90 sale, la suma de los dos sale 90. Conclusión, este ángulo obligatorio también tiene que ser 90. Porque la suma de los tres me debe dar 180. Ya, a ver si entendiste, este ángulo vale X, este tiene que ser 90 menos X por la culpa del ángulo recto, 90 menos X, opuesto por el vértice, 90 menos X, le sumo esta X y me sale 90. Entonces el de acá inevitable tiene que ser 90, conclusión, esta rayita es altura. Ya, mira, todo lo que he dicho para descubrir que esta rayita, que nadie me dijo, ¿eh? Yo solito he descubierto que esta raya es altura. ¿Por qué es altura? ¿Por qué es altura, amiguitos? Porque este ángulo vale 90 grados, ¿ya? ¿Listo? Ya, ahora sí, entonces vamos escribiendo todito lo que hemos dicho, ¿ya? Hemos descubierto que el punto O es el ortocentro, ¿eh? ¿Por qué es el ortocentro? ¿Por qué? Porque esta raya es altura por dato, esta raya es altura, ¿ya? Esta otra también es altura, ya hemos demostrado que esto vale 90. ¿Listo, muchachos? Ya, ahora concéntrate, por favor, en el triángulo AMMC. En el triángulo AMC, triángulo rectángulo, muchachones, ¿ya? Este ángulo vale 2x, este ángulo vale toditito, vale 3x, ¿ah? ¿Ya? Entonces, en ese triángulo rectángulo, ahí está, míralo, siempre en limpio para que no te confundas, 2x, está acá, mira, ahí está 2x, ¿ya? Este ángulo toditito, todo vale 3x, ya listo, lo hemos sacado a un costadito y ya no te puedes equivocar, no puedes, ¿por qué? Porque la suma de los dos es igual a
90 grados, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces el número 5 pasa a dividir, y 90 entre 5, ya sabes, es 18 grados. ¿Listo? Ya, muchachos. Problema número 3. El problema número 3, un problemita muy hermoso, ¿ya? ¿Por qué? Porque te piden el ángulo X, y lo único que te dan es este ángulo que vale 60. Mira, mira, ese 60 es el único dato. ¿Ya, chicos? ¿Ya? El punto I, por supuesto, no es cualquier punto. No, no, no. Ese puntito dice que es el incentro. Incentro. O sea que ese puntito, ya, me avisan, me advierten. Este es el incentro, ¿ya? Al toque tú dices, mira, mira, mira. Tú dices, ¿ah? Entonces, esta raya es bisectriz. Ya, acá le pones beta, beta. Cualquier letra, pero tiene que ser iguales. Beta, beta, ya. Como te dice, incentro, incentro. Esta rayita tiene que ser bisectriz obligatorio. Obligatorio tiene que ser bisectriz. Acá le pones alfa, ¿está bien? ¿Está bien? Alfa. Acá también le pones alfa. Cualquier letra, pero iguales, ¿ya? Entonces, como este es el incentro, esta de acá también tiene que ser bisectriz interior, ¿ya? ¿Listo? Acá le ponemos teta, teta, el otro también debe ser teta, ¿ya? ¿Listo? Pregunta, calcular X, sabiendo que esta rayita es perpendicular, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Esta rayita es perpendicular, no te olvides, esta T que está de cabeza, esa T que está de cabeza significa perpendicular, ¿ya? Ya, muchachones, pregunta, calcular X, el único dato, 60 grados, ¿ya? ¿Listo? Ahora sí, entonces vamos a hacer la figura. Ahí está, mira, un figurón. Un figurón para que tú lo veas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Ya sabes, ¿ah? Tetita, 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 porque esta raya es bisectriz. Beta, 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 porque esta raya es bisectriz. ¿Ya? Y alfa, alfa, porque esta rayita de acá, es bisectriz. ¿Ya? ¿Listo, chicos? ¿Ya? Entonces, primero, chicos, al ojo, mira, al ojo, ¿eh? En el triángulo blanco, en ese triángulo blanco, ya míralo bien, míralo, míralo, si tú sumas este alfa, lo sumas con este beta de acá, ya, ya, este ángulo alfa más este ángulo beta, exacto, ¿te sale cuánto? 60 grados, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 60 es el ángulo exterior del triángulo blanco, ¿ya? Entonces, anótalo, anótalo en tu computadora, alfa, alfa, más beta, es 60, 60, ya, seguimos, ya, ¿qué más? Ahora, mira, 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 ahí está, mira, ya, ahora, mira, ojo, ¿ya? Como este vale 2 teta, ¿ya? Mentalmente, amiguitos, ¿eh? Ya, mira, como este vale 2 teta, súmale, 2 beta, 2 beta, súmale 2 alfa. Ya, a ver, mis genios, 2 alfa más 2 beta, más 2 teta, 180. 180 grados. Ahí está, mira, mira, mira. Pero así como está, me invita, a que le saque la mitad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le saco la mitad, y le saco la mitad. No te vayas a olvidar, ¿eh? Ya, mira, ahí está la mitad, ¿Listo? ¿Ya, chicos? ¿Ya? ¿Ya? Pero mira, 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 da la casualidad, ¿qué cosa? Da la casualidad que en este triangulito celeste, ya, chicos, teta, más X es igual a 90. ¿Sí o no? Teta más X es igual a 90. Entonces, como acá dice 90, acá le puedo poner igual también, igual, ¿qué cosa? Igual a teta más X, ¿ya? También es 90. Ahí está, mira, mira, mira. Teta más X es igual a 90, ¿no es cierto? Es un triángulo rectángulo, ¿ve? Ya, chicos, 90 igual a 90, 90 igual a 90. O sea que esto, este primer miembro es igualititito a este primer miembro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si los segundos miembros son iguales, entonces los primeros también tienen que ser
igualitos, ¿ya? Lo vamos a igualar, lo vamos a igualar, mira, mira, ahí está igualado, igualado. Alfa más beta más teta, igual a teta más X, ¿ya? El tetita se chotea con este tetita de acá y, sorpresa, X, X igual a qué cosa, alfa más beta. X es igual a alfa más beta, ¿ya? Pero hace media hora te dije qué cosa, que alfa más beta, alfa, este alfita más este betita, era igual a cuánto, era igual a 60, 60. Entonces este lo choteamos y en su lugar le ponemos alfa más beta 60, entonces la letra X también tiene que ser 60 grados. ¿Ya listo, muchachos? Ya son 4 y cuarto, ya estamos llegando a la hora, ¿ya? Entonces, ojalá que no se me hayan desaparecido, ¿ya? A ver, ¿dónde está Aramayo? Aramayo, a ver, contesta Aramayo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Aramayo? Ya, ese Aramayo, ¿ves? Ya se dio la fuga. Aramayo, ¿dónde estás, Aramayo? Briseño, Briseño Vázquez se acaba de despertar, mira. Vázquez, te mueres de sueño, Vázquez, ya, no hay problema. Ya, chicos, entonces, ya por eso, todos los que están presentes tienen que, por favor, así como Manrique, mira, Manrique está atenta, Manrique, ya, todos tienen que responder a la participación oral, ya, si no, mala suerte, ya, examen. Problema número 4. En el problema número 4, ya, a ver, míralo, problema número 4, ya, me hablan de baricentro. Problema número 4 es de baricentro. Ya, fíjate, ya. Dice que AM es mediana. Ya, chicos, AM es mediana, ¿ya? Por eso que acá dice X, ¿te acuerdas? Este es X, como este es el baricentro, entonces esta rayita tiene que ser la mitad, toda la vida, no te olvides, ¿ah? Esta rayita tiene que ser la mitad de esta. ¿Ya? ¿Listo? Como este es el baricentro, esta rayita acá tiene que ser la mediana. ¿Ya, chicos? Por favor, acá le vas a poner el punto O. Ya, la secre está templada, la secre se olvidó, mira. Acá va la letra O, no te olvides, ¿ah? Porque acá dice O. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Entonces, mira. Como este es el baricentro, ¿Ya? Entonces, esta raya se llama mediana, esta raya se llama mediana, ¿ya, chicos? Si este es Y, entonces el de abajo tiene que ser la mitad siempre, Y sobre 2, ¿ya? Última mediana, mira, última mediana, esta es la mediana, ¿ya? ¿Por qué? Porque pasa por el baricentro, pasa por el centro de gravedad. ¿Ya, chicos? Si esta rayita vale Z, la otra, tiene que ser Z sobre 2. ¿Ya? ¿Listo, chicos? ¿Ya? Entonces, dato del problema. X más Y más Z. ¿Ya? X más Y. Por eso le hemos puesto letra minúscula. Es más fácil, ¿ya? Más esta Z es igual a 60. Ese es el dato del problema, ¿ya? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es calcular la suma de las tres medianas. O sea, mira, toda la mediana, más toditita la mediana, más esta de acá es todita la mediana. ¿Ya, chicos? Esa es la pregunta. Hallar la suma de las tres medianas, ¿ya? ¿Qué cosa hay que hacer? Tienes que sumar X con X sobre 2. Tienes que sumar Z con Z sobre 2. Es todita la mediana, ve toditititita la mediana. Y tiene que sumarlo con Y sobre 2. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya, chicos? Ahí está. Esa es la pregunta. La pregunta es esto. Esto es la pregunta. Hallar la suma de todititita la mediana. A ver, chicos, 2X, ¿no? ¿Sí o no? La flechita dice, ¿ah? 2 por X, 2X más 1X, 3X sobre 2, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es 3X sobre 2? ¿Qué cosa es?
todita, toda, toda la mediana. ¿Ya? Ya, mira, 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 mira. 2, 2 por Y, 2 Y, 2 Y más 1 Y, 3 Y sobre 2. ¿Qué cosa es 3 Y sobre 2, mis queridos amiguitos? En la segunda mediana. Segunda mediana. Mira, 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 mira. 2 por 2 por Z, dice. 2 por Z, dice la flechita. 2 por Z más 1 Z, 3 Z sobre 2. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ahí está, mira. Esa es la suma, esa es la suma de las tres medianas. La suma de las tres medianas completitas. ¿Ya? Y acá donde dice X más Y más Z, acá donde dice X más Y más Z, agarramos y le ponemos este 60. Ese 60. ¿Ya, chicos? ¿Ya? ¿Ya? 60 entre 2, 30. Primero se divide. Primero se divide. 60 entre 2, 30. 30 por 3, 90. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La suma de las tres medianas. ¿Ya, muchachones? ¿Listo? Ahora sí nos vamos al problema número 5. ¿Ya? ¿Ya? A ver si regresan. Si regresan esos jovencitos que se han desaparecido. Ya, ahora nos vamos a dar cuenta, ya, a la hora de resolver la tarea, ahí vamos a ver quiénes se quedaron y quiénes no, ¿ya? ¿Listo? Dice, en un triángulo, ahí está, mira, en un triángulo A, ya, acá está la B y acá está la C, ¿ya, chicos? Chicos, en un triángulo ABC, tú dibujas un triángulo, dibujas un triangulito, ¿listo? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el circuncentro tiene que estar acá adentro, acá adentro. ¿Ya te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa es el circuncentro? Te dije. ¿Qué cosa es el circuncentro? Es el centro de la circunferencia. Mira, mira, mira. De la circunferencia que pasa por los tres vértices. La circunferencia que pasa por los tres vértices, chicos. Ya esa circunferencia circunscrita. Así se llama, ¿te acuerdas? La circunferencia circunscrita es la que pasa por los tres vértices, por los tres vértices, ¿ya? ¿Qué pasó? Este es el centro de la circunferencia, por eso que esta rayita se llama radio, la otra, no había, no había, tienes que dibujarla, esta rayita también se llama radio, la pregunta es ¿cuánto vale este angulito? OAC, el ángulo OOOAC, ¿ya? La pregunta es ¿cuánto vale este angulito? Entonces tú dices, como ese triángulo morado es un triángulo isósceles, ¿no es cierto? Es un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales, entonces esta letra X se viene corriendo, corriendo, corriendo y se cuadra acá. O sea que mejor dicho, hay dos letras X, hay dos letras X, ¿ya? Muchachos, este 80 es el único dato, ¿ya? Y hoy día te acabo de decir que cuando este es el circuncentro, solamente el circuncentro, ese angulito tiene que ser el doble de este. Esa es la propiedad, la fórmula, la regla, la ley. El ángulo que se forma en el circuncentro tiene que ser el doble de 80, o sea, sería... Listo, el doble de 80. Y terminamos el problema, mis queridos amiguitos. Ya está acabando la clase. Terminamos, ¿ya? ¿Cómo terminamos? Facilito, pues mira, X más X más 160, ¿está bien? ¿Ya? X más 160 es igual a 180 grados, ¿ya? Listo. Y de ahí me sale que... Ya, mira, 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 X más X, 2X, 2X, 180 menos 160, me queda 20, me queda 20, 20, 20, 20 entre 2, respuesta 10 graditos, está acabando la clase, ahorita comenzamos, ya, con la participación, ya, los fugitivos, esos fugitivos, ya, le vamos a descontar puntos, porque no lo vamos a poner 20, pero que recién viene, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? Reto Barnard número 1. Reto Barnard número 1. ¿Ya? ¿Listo? Ya, ahora sí, chicos, comenzamos.
comenzamos, ya reto Wagner, ya escúchame, dos letritas, ya chicos, dos letritas, a ver, dos letritas, ya, por favor, dos letras, me la vas a mandar al chat, ya todos, pónganse mosca, toditos, hagan el dibujo, por favor, porque si no, no me vas a entender, ya, solamente dos letras, ya chicos, ya dos letras, ya, y me la mandan al chat, y ya saben que le pongo un hermoso 20, ya, a los que se escaparon, lo voy a poner menos 20, lo voy a poner ahora, ya, listo chicos, vamos a ver cuántas preguntas son, un ratito, 1, 2, 3, nada más, ya, listo, ya, escúchame, vamos a resolver dos problemas, dos nomás, ya, pero tú tienes que mandar los tres problemas, lo vas a mandar al cubicol para que te pongamos un 20 adicional, ¿ya me entendiste? Hoy día, ahorititita, a las 4:25, ya me vas a dar la respuesta de dos problemas, de dos, pero para el cubicol tienes que subir los tres, no te olvides, ¿ya? Los tres completitos, ojo, cada uno con su procedimiento, al cubicol no vas a decir, sale la C, sale la D, no, así no vale, al cubicol tienes que subirlo desarrollado, ¿ya? Discúlpame, por favor, que te lo diga, pero por si acá te has olvidado, ¿ya? Cada problema en el cubicol, cada problemita tiene que estar resuelto, bien explicadito, ya, para ver cuánto sale, para que te ganes tu 20. Ya, problema número uno, ya lo dibujaste, ya te di tiempo para que lo dibujes, ¿ah? ¿Ya? ¿No es cierto? Ya lo dibujaste, ya mira, acá ponle un cuadradito, ahí ponle un cuadradito, ¿por qué? Porque este es el ortocentro, entonces esta raya tiene que ser altura, señoritas, entonces acá ponle cuadradito de 90, por favor, cuadradito de 90, acá también ponle un cuadradito de 90, ¿ya le pusiste? Entonces te dicto la fórmula, escribe, 5X más 4X, este es X por si acaso, ¿eh? Parece K, ¿no? Parece. Este es X, ¿ah? ¿Eh? Ya, otra vez. 5X más 4X igual 180. Esa es la fórmula solamente cuando es ortocentro, ¿ah? ¿Eh? Cuando es ortocentro, nada más. Chicos, 5X más 4X igual 180, ¿ya? Entonces, ya, resuelve, por favor. De ahí sale el valor de X, ¿ya? A ver, amiguitos, resolvemos, y me dicen, ¿no? Ya, la letra, no me la digas, me la vas a decir en el chat, ¿ya? 5X más 4X igual a 180, ya, de ahí sale el valor de X. ¿Ya? ¿Listo? Y ahora tienes que decirme la letra, por favor, pero en el chat, que nadie escuche, para que no se copien los fugitivos, esos que se paran escapando, ya, para que no copien, ¿eh? Ya, escoge tu letra, por favor, después no me digas que regrese, escoge tu letra, ¿ya? ¿Listo? ¿Escogiste? Ya, yo también ya escogí la letra. Listo. Problema número dos, amiguitos. Ya, esa letrita que has escogido, guárdala. Que nadie se copie. Ya, mira. Ya, ahora sí, conmigo. Mira, escucha. Dice que esta raya es mediana. Ya, por eso que acá hay una bolita. Ya, escucha. De esta raya, esta mediana dice que vale 12. Esta mediana vale 12. 12. Ya, entonces tú sabes que si este es el baricentro, entonces esta rayita tiene que ser el doble de esta. ¿Listo? Ya, entonces como todito vale 12, a ver, cranea. Todito vale 12, todito, todo vale 12. 12. Ah, ya, entonces este vale 4, ¿sí o no? Este vale 4. ¿Este cuánto vale? 8. Ya, ponle a tu dibujo. A ver.
haz tu dibujo, por favor, grande, 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 que ya estamos acabando, ya faltan 3 minutos, ya, por favor, acá le pones 4, acá le pones 8. ¿Por qué? Porque esa es la propiedad del baricentro, ya, este es 4, este es 8, listo, ya, ahora, vamos con la otra, vamos con la otra. Esta mediana, dice que vale 15, ya, el número que te dije, esta mediana vale 15, al toque tú dices, esta rayita vale 5, ¿sí o no? Esta rayita vale 5, y este acá vale, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 10, esta rayita vale 10, ¿ya? ¿Me escuchas? Esta vale 10, ¿ya? Este acá hemos dicho 8, esta vale 10, y se acabó el problema, chicos, les agradezco infinitamente que estén participando, ¿ya? Muchas gracias. Acá a la base, ya no hay hipotenusa, acá no hay hipotenusa, ya a esta base AC ponle X, a ver, te quiero ver, a esta base ponle X, acá ponle X, esta rayita se llama X, ¿ya? ¿Listo? Te voy a dictar la ecuación, ¿ya? En cualquier triángulo, chicos, en cualquier triángulo que sea, mira, escucha, esta letra X, la letra X, tiene que ser menor. A ver, acuérdate, ¿cómo se escribe menor? Con una flechita de la desigualdad, ¿te acordaste? Con una flechita de la desigualdad, ¿ya? Estoy aplicando desigualdades, ¿ah? No hay igualdad, no hay. Ya, escribe. X, esta X, este se llama X. X menor. La flecha la tiene que señalar a la X. X es menor que 10 más 8. ¿Ya? ¿Listo? X es menor que 10 más 8. ¿Qué es eso? Eso se llama fórmula, teorema, regla, ley. Un lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos. ¿Ya, chicos? Ya, escucha que nos vamos. X es menor que 10 más 8, ¿ya? O sea, X es menor que 18, ¿me escuchas? Ya, entonces, como X es menor que 18, ¿ya? X puede ser 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Hoy me puedo ir hasta el 0. ¿Me escuchaste? ¿Ya? Ahora, escoge de todo lo que yo he dicho. Escucha. Escoge cuál es el máximo valor. No lo digas. De todo lo que yo he dicho, escoge cuál es el máximo valor, pero que sea menor que 18. ¿Ya, muchachos? Ahora sí, chicos, muchísimas gracias por su participación. Ya pusiste la letra, escoge tu letrita. Te vuelvo a repetir los 3 problemas, 1, 2 y 3, lo tienes que subir al cubicol. Hoy día no, puede ser mañana, pasado, el sábado si quieres, no hay problema, ¿ya? Acuérdate que tienes una semana de plazo, una semana. El problema número 3 es para ti. A ver, una sugerencia. Mira, escucha. Este cateto vale 6. Cateto porque acá hay un cuadradito. Cuadradito es 90, ¿ya? Este cateto vale 6. Este cateto vale 8, ¿ya? 8. Aplico un pitagorazo. Pitágoras, 6 al cuadrado. 36, 8 al cuadrado, 64 más 36, 100. Entonces, 100 es toda la hipotenusa, pero al cuadrado. No te olvides, Pitágoras es con cuadrados, ¿ya? 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a AC, pero al cuadrado. O sea que AC cuadrado es igual a 100. Entonces, ¿todo cuánto vale? Le saco la raíz cuadrada. Entonces, la hipotenusa vale 10. Mira, acá dice que este es el circuncentro. Entonces, esto vale 5 y esto vale 5. ¿Por qué? Porque el circuncentro es el punto medio, ¿ve? El punto medio.
Chicos, esta mediana, mira, mediana, porque está cayendo en el punto medio. Esta mediana, fórmula, la mediana vale la mitad de toda la hipotenusa. Esa es la fórmula que ojalá no te hayas olvidado, ¿eh? Ya, la mediana siempre es la mitad, pero de toda la hipotenusa. La mitad de 10 quiere decir que todo esto vale 5. Ya, B, O, como quieras, toda esta mediana vale 5. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es allá la distancia del circuncentro al baricentro. Acá ponle X, a ver, ponle. Ahí ponle X. El de acá sería 2X, ¿ya? Escríbelo. Este vale X, este vale 2X, y lo sumas. 2X más 1X es igual a 5. ¿Te acuerdas? Dijimos que esto era 5. ¿Eh? Esto era 5, la mitad de la hipotenusa. ¿Listo? Y de ahí sale el valor de X. Esta es la letra X. Acá. Este pedacito se llama X. Esto se llama X. ¿Ya? Los tres problemas resueltos al cubicol, por favor, te suplico, nada de mensajería. Ya, prohibido la mensajería. ¿Por qué? Porque ahí todo se pierde. ¿Ya, chicos? Me dejan las dos letras ya en el chat y le pongo su 20. A los que se fugaron, ya los anoté, ya les puse menos 20. Muchísimas gracias, chicos. Déjenme las dos letras nada más, y se terminó la clase. Muchísimas gracias. Mañana tenemos trigonometría. ¿Ya? ¿Listo? A ver. Ahí está. Muy bien. Está bien. Muy bien. ¿Eh? Excelente. Excelente las respuestas. Ya, chicos, ahora sí, por favor, déjenme las dos letritas nada más, mientras yo le pongo su 20, ya, y ya pueden retirarse, ¿eh? Ya se acabó la clase. Infinitamente agradecido, ¿eh? Ya, chicos. Que le envié, profesor. Profe, las dos nada más. Dos letras nada más. Profesor, le envié. Muchas gracias. Profe, hasta luego. Muchísimas gracias. Chao, niña. Profesor, ¿dos letras o tres? Dos letras, ya ves. Yo le envié las tres. Está durmiendo. La tercera letra es para el cubicol. Para el cubicol es. Ya. Al cubicol son los tres problemas, ¿eh? Por favor. ¿Eh? Ya, chicos, muchas gracias. ¿Eh? Infinitamente agradecido, chicos. Muchas gracias. Profesor, yo le envié. Hasta luego. Hasta luego, mijita. Muchas gracias. ¿Eh? Muchísimas gracias. 20 para todos los que dejaron las dos letras. Ya me dejas tus dos letritas nada más. Ya, y nos retiramos. Yo me quedo colocándote tu hermoso 20. ¿Eh? Dos letritas nada más, chicos, nada más. Profe, yo le mandé, gracias. Excelente, mijita, muchas gracias.
Manrique Oregón. Manrique Oregón, ¿estás por ahí? Manrique. Ya chicos, muchísimas gracias.